Hoy se reanudó la audiencia en donde se define si la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por supuesta manipulación de testigos se cierra o no. El turno esta vez fue para el exfiscal Eduardo Montealegre. Catalina Vargas, ¿qué dijo el exfiscal? Ana Milena, el exfiscal Eduardo Montealegre, quien recordemos ha sido una de las partes que más se opone a que se precluya la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos, inició su intervención hoy señalando que la familia Uribe ha creado un complot en su contra y en contra del exvicefiscal Jorge Perdomo para favorecerse en diversas investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Lo que se estaba construyendo por parte de la defensa de Álvaro Uribe y de Santiago Uribe era un gran montaje, pero en mi contra y del vicefiscal Jorge Perdomo. ¿Quién está detrás de ese montaje? Lo único que sé es que ese montaje ha sido utilizado por la defensa de Álvaro Uribe en los casos en los cuales se está investigando la familia de Álvaro Uribe Vélez. Montealegre ha señalado que se tomará varios días para sustentar su petición de que se llame a juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno y fraude procesal. Desde el norte de Bogotá, Catalina Vargas Vergara, Noticias Caracol.